Hemos estado en la inauguración y realmente es un encuentro donde confluye una diversidad de temas asociados a todo lo que tiene que ver con Creative Commons y con recursos educativos abiertos. Tema que hoy día para las instituciones de educación superior es de enorme relevancia por el impacto que puede provocar en la docencia. Ahora, el encuentro propiamente tal está muy interesante dado que vienen personalidades de distintos ámbitos y de distintas universidades, tanto de Europa, Estados Unidos como América Latina. Entonces creo que va a ser un espacio donde efectivamente se van a poder socializar experiencia, compartir opiniones y ver cuáles son las tendencias que vienen en este tema que son de real importancia. Ha sido realmente extraordinaria y yo creo de que ha sido como ocurre en todos los ámbitos, ¿no? Ha evolucionado de una manera distinta a cómo se pensaba que iba a ocurrir al principio. Efectivamente, cuando recién comenzamos con la tecnología al interior de la educación superior, empezó, yo diría, por la tecnología per se, es decir, había mucho interés en la tecnología, sin embargo, hoy día ya tenemos claro de que la tecnología solamente es un medio y lo que realmente nos preocupa y nos ocupa es cómo utilizamos este medio para generar aprendizaje más significativo, medio ambiente de aprendizaje más enriquecido, para lograr el desarrollo de competencias en los estudiantes. Y desde un punto de vista de administración de la universidad, por cierto, las tecnologías también son un medio que aumentan la eficacia y la eficiencia. Entonces, definitivamente las tecnologías se han incorporado y realmente han generado un impacto profundo al interior de las universidades. Campus es un programa que surge con una pertinencia, a mi modo de ver, total al interior de la OWI y con un enfoque muy innovador que ciertamente se lo ha dado la última presidencia de la OWI y que tiene que ver con, primero, con todo el uso de la tecnología para gestionar el conocimiento. Las universidades, las instituciones de educación superior son instituciones generadoras de conocimiento y como tal les asiste una función muy importante en todo el tema de gestión del conocimiento. Entonces, Campus surge, por una parte, con toda esta misión de poder apoyar a la OWI y a todas las instituciones miembros para hacer gestión del conocimiento, eso por una parte. Y por otro lado, ¿cierto?, todo lo que tiene que ver con la gran misión de Campus, que es poder generar espacios latinoamericanos de educación superior, en donde, por cierto, las tecnologías tienen allí un espacio muy importante. Y estamos hablando de él, es de espacios de educación superior, de espacios comunes, porque América Latina, como todos sabemos, tiene asimetrías muy importantes. Es una región muy heterogénea y la educación superior no escapa a esa diversidad. Entonces entendemos que quizás pueda ser por ahora, en un primer momento, llegar a un gran espacio latinoamericano, quizás sea un poco ambicioso hoy día. Sin embargo, consideramos que el poder conformar espacios para distintos temáticas que le interesan a la educación superior es definitivamente una misión muy importante que tiene hoy día Campus. COLAM es el segundo programa desde el punto de vista del nacimiento, ¿no? De la historia de la OWI, y el Colegio de las Américas trabaja fundamentalmente en promover las redes de cooperación. Nosotros somos articuladores de redes en diversas temáticas. Tenemos un gran eje de trabajo que se refiere a todo lo que es la gobernabilidad democrática. Pero además de eso, tenemos otras redes que tienen que ver con salud pública, con todo el tema de géneros, desarrollo equitativo, con educación y telemática, por cierto, a propósito de que estamos en un encuentro de tecnologías. Estamos también trabajando el tema de internacionalización de la educación superior. En general, el COLAM es un trabajo, es un programa que tiene una diversidad de temas que de pronto, cuando uno lo presenta, la gente dice, pero bueno, ¿cómo tantos temas? Sí, efectivamente, porque no es el COLAM mismo como programa, por cierto, tiene un equipo que gestiona, pero finalmente quienes le dan vida son las instituciones, y particularmente los académicos y las académicas que trabajan en estas 13 redes en diversas temáticas. Entonces, ahí hay un espacio interamericano,
humano, intercultural, interdisciplinario, que trabaja en diversas temáticas, ya sea para apoyar el desarrollo de las Américas, como en temáticas que son de importancia de la educación superior. Yo creo que todo lo que hemos visitado Loja, digamos, compartimos la misma impresión en el sentido de que consideramos que esta universidad es un ejemplo de universidad que ha tenido un desarrollo muy importante, abierto no tan solo a la comunidad de Loja, sino que a la comunidad internacional. Cuando uno va por los foros académicos, siempre hay alguien y más de alguien que ha visitado Loja. Pero más allá de venir a visitar Loja, la importancia que tiene, creo yo, esta universidad, que es un modelo en varios ámbitos. Particularmente yo destacaría el trabajo que se ha hecho con los CITES y todo el trabajo que se ha hecho en lo que es innovación, en acercar la universidad a los ámbitos productivos. Creo que allí hay un tema de máxima importancia. Y no puedo dejar de referirme a la importancia que ha tenido la universidad al interior de la OWI, particularmente al interior del COLAM. Es decir, ha sido una institución que nos ha apoyado fuertemente, que ha tenido un apoyo irrestricto, que se ha sumado a todas las iniciativas que la OWI en general se ofrecen y ciertamente con ese apoyo hemos podido avanzar de manera sustantiva. Entonces, hoy día que estamos aquí reunidos en este Congreso de Campus, que coincide con el término de la presidencia del rector Luis Miguel Romero, realmente es un momento muy especial. O sea, sentimos que somos parte de la UTPL, que la UTPL es parte de la OWI y que ciertamente todo lo que ha pasado en el último tiempo tiene mucho que ver con el apoyo que ha dado la universidad.